Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Medina, soy periodista de América Televisión y Canal N, y se me ha encargado el día de hoy a moderar este panel de reducción de desigualdades en este segundo foro de sostenibilidad organizado por la Oficina de Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias de Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Ahí veo que varios se están uniendo a este foro de sostenibilidad para discutir este tema tan importante sobre el avance de las organizaciones en materia de la lucha de reducción de brechas sociales. Tenemos invitados, vamos agradeciendo a todas las personas que se están uniendo a este foro de la Universidad San Martín de Porres. Vamos a darle la bienvenida, nos acompañan Daniel Orrego de Fútbol Más, Rosa Bonilla de Entel y Manuel Silva de Scotiabank. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. En la primera parte del panel, nuestros invitados van a exponer las iniciativas de las organizaciones para contribuir con la lucha por la mitigación de brechas sociales. Posterior a sus intervenciones, vamos a tener una ronda de preguntas para todas las personas que están escuchando este foro y están viendo este foro. Así que les vamos a invitar a prestar mucha atención con papelito y lapicero en mano y formular sus preguntas y escribirlas. Y acá nosotros vamos a escoger al azar un grupo de preguntas para hacerles llegar las interrogantes a nuestros panelistas. Hay una herramienta, preguntas y respuestas, que deben estar visualizando en sus pantallas. Vamos a invitar en primer lugar a Daniel Orrego, quien es director ejecutivo de Fútbol Más. Él es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, periodista deportivo en el Instituto San Ignacio de Loyola durante los primeros años de su experiencia como líder dentro de programas de voluntariado. Él se ha entrado a diversos proyectos dentro de sectores como construcción, transporte y minería. A partir de esta experiencia, se involucró en el deporte como su principal herramienta y se desempeñó como director general de las ligas femeninas de fútbol 7 y actualmente es parte de la Fundación Internacional Fútbol Más como director ejecutivo para el Perú. Daniel, tienes 15 minutos. Te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Stephanie, y muchas gracias también a la Universidad San Martín de Porres por la invitación. Si bien lo mencionaba Stephanie, yo voy a contarles un poquito de lo que hacemos en Fútbol Más. Nosotros trabajamos lo que es el deporte para el desarrollo dentro de diversas actividades y de hecho utilizamos mucho el juego y por eso es que me gustaría primero compartirles un pequeño video rapidito de lo que venimos haciendo para que pueda entenderse quizás de una manera un poquito más lúdica. Aquí se los voy a compartir. Fútbol Más nace con el objetivo de promover procesos de resiliencia, vínculos significativos y cohesión comunitaria a través del juego y el deporte. Nuestra pelotita viene rodando actualmente en 10 países, llevando mensajes de felicidad e inspiración alrededor del mundo. La magia de Fútbol Más ha logrado insertarse en barrios, escuelas y diversos espacios en contextos de emergencia. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra metodología sociodeportiva, que se enfoca desde lo positivo y va desarrollándose a través de una malla basada en los objetivos de desarrollo sostenible. Es así como creamos la tarjeta verde. Esta reconoce las acciones positivas tanto de personas como comunidades. Finalmente, en Fútbol Más, creemos firmemente que valorando lo positivo podemos empezar a transformar realidades. Entonces, nosotros en Fútbol Más lo que buscamos es contribuir a que niños, niñas y jóvenes tengan la oportunidad de actualizar sus potencialidades en beneficio propio y el de sus comunidades. Que de hecho es un concepto súper interesante el que buscamos generar, porque de una u otra forma nos hemos quizá acostumbrado en algunos momentos a pensar en un programa social o en diferentes intervenciones de este tipo de una forma muy asistencialista, es decir, hay una población vulnerable a la cual necesitamos o encontramos una necesidad y vamos y les podemos quizás regalar cosas o hacer algún tipo de capacitación, pero no hay como una sostenibilidad en el tiempo. Y de hecho, debido a las desigualdades que existen en nuestro país, nosotros buscamos que nuestro propio programa pueda ser sostenible en el tiempo y voy a ir explicándoles un poquito también cómo es que va pasando eso. Tenemos bastante experiencia trabajando, como les decía al principio, lo que es la herramienta del deporte para el desarrollo, específicamente a partir del fútbol. Estamos actualmente en 10 países en 3 continentes distintos y tenemos una diversidad programática bastante diversa, valga la redundancia.
De hecho, el estar en muchos en diferentes países nos permite también identificar diferentes contextos y a la vez también poder tener la experiencia necesaria para trabajar en diferentes espacios que se dan en el Perú. De hecho, nosotros en nuestro país existen diferentes contextos en los cuales venimos trabajando, no solo desde temas como climáticos o geográficos que podríamos identificar rápidamente, sino también en diferentes condiciones de vulnerabilidad de acuerdo a las comunidades o a los espacios en los que estamos. También existen diferentes grados de desigualdad a lo largo de todo nuestro país. Entonces, también vamos como acomodándonos un poquito a partir de estas diferentes realidades que existen. Quizás, por ejemplo, el tema de conectividad a Internet podría ser un problema en ciertos puntos del país. Quizás en Lima Metropolitana existen otros grados de desigualdad. Entonces, vamos como acomodando también nuestros propios programas a hacer esto. El trabajo que venimos realizando nos ha permitido también acceder a diferentes premios o certificaciones a lo largo de del trabajo que ha venido haciendo Fútbol Más. De hecho, el año pasado obtuvimos el FIFA Diversity Awards, que premia a la organización que utiliza el fútbol como una herramienta de transformación social. Entonces fuimos reconocidos como la organización, digamos, de mejor desempeño a nivel mundial. Y esto nos, por un lado, valida un poco toda la metodología que hemos ido desarrollando a partir de nuestra experiencia, pero también nos da como un aliciente y un compromiso adicional de poder seguir trabajando por el bien de niños, niñas, jóvenes y sus familias. De hecho, ya como comentando un poquito de lo que hacemos como tal en Fútbol Más, nosotros, como les decía, utilizamos el fútbol, pero no de una forma quizás tradicional, en el sentido de pensar en el deporte como un medio competitivo o en el deporte simplemente como un medio para poder adquirir alguna habilidad física, alguna habilidad motriz, alguna habilidad técnica, sino que nosotros utilizamos el deporte como un instrumento para poder llamar la atención y el fútbol en ese sentido sirve de mucha ayuda porque es un deporte que se practica pues en diferentes lugares, no solo en el Perú, sino en el mundo, y llama siempre mucho la atención tener un balón al centro de una cancha. Y este medio lo utilizamos para poder hacer y trabajar diferentes habilidades socioemocionales en niños, niñas y jóvenes. Utilizamos la tarjeta verde y la tarjeta azul como herramientas pedagógicas. Si alguno ha visto algún partido de fútbol, tenemos a la tarjeta amarilla y la tarjeta roja como instrumentos que sirven para castigar, para sancionar, y nosotros dejamos eso de lado, le intentamos dar la vuelta a las cosas y a partir del reconocimiento de las acciones positivas y de valorar estas potencialidades que existen, entonces intentamos crear un nuevo concepto y también desarrollar nuevas habilidades socioemocionales. De hecho, estamos súper alineados a los objetivos de desarrollo sostenible porque lo que hacemos es desarrollar una malla en cada uno de nuestros programas en los cuales las sesiones sociodeportivas que nosotros brindamos no son solo, digamos, clases de fútbol en la que el niño o la niña va a jugar durante 1 hora o 1 hora y media, sino que a medida que se va haciendo el ejercicio, quizás se toca ese día un tema específico relacionado con lo que es la alimentación saludable. Nos permite tocar uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Quizás otro día trabajamos lo que es la igualdad de género, como diferentes temáticas, pero a la vez muchos de estos ODS también son tocados de manera transversal. Por ejemplo, el tema de la reducción de las desigualdades, ¿no? Nosotros vamos fortaleciendo a la comunidad y vamos entregándole diferentes herramientas que pueden utilizar ellos para poder también poner de su parte y poder encontrar esta reducción de las desigualdades desde el propio trabajo de la comunidad. Pasa mucho, y esto es un concepto que se ha perdido un poco quizás por los años, de que ya el barrio, de que ya la comunidad no piensa como, digamos, no busca el bien común, sino que ya son, cada uno va buscando su propia seguridad, su propio progreso. Y aquí nosotros buscamos fortalecer lo que es la cohesión comunitaria, que es un concepto que trabajamos en cada uno de nuestros programas, justamente para que puedan desarrollarse mejores relaciones, primero en el barrio,
también desarrollarse mejor relaciones con las autoridades locales y que se puedan ir consiguiendo muchas cosas a partir de también la autogestión dentro de la propia comunidad. Aquí hay, por ejemplo, un par de fotos de trabajos que hemos hecho en barrios y comunidades en Lima y en otras provincias también. Nosotros buscamos generar esas actividades de autogestión porque muchas de las dinámicas con las que nosotros trabajamos también incluyen quizás las visitas a otros barrios, el poder generar quizás el dinero necesario para poder participar en una actividad mucho más grande a nivel nacional, y todas esas actividades son autogestionadas por las propias comunidades. Entonces, a partir de ahí también se va trabajando muchas cosas y se van transfiriendo diferentes herramientas para que puedan, digamos, fortalecer estos lazos internos. Dentro de este contexto en el que estamos viviendo actualmente, dentro de esta emergencia, nosotros desarrollamos lo que es el programa Mi Casa, Mi Cancha. Este programa lo que busca es promover una rutina diaria saludable para niños y niñas de 6 a 12 años. Teniendo en cuenta que en el aislamiento doméstico en el que estamos viviendo, todos y todas en este contexto, pues quizás ha hecho que un poco descuidemos lo que es la salud mental y la salud física, más allá digamos, de la emergencia por COVID-19. También hay otros aspectos que se han descuidado un poco y que también influyen o de alguna u otra forma impactan directamente en la salud mental y física de los niños y niñas. Entonces, buscamos nosotros cambiar nuestros programas, que eran de manera presencial, a diferentes herramientas que puedan ser, digamos, difundidas de manera virtual. Eso nos llevó a crear diferentes piezas de materiales audiovisuales, todos igual pensados desde una visión de que sea un instrumento para poder trabajar temas como, por ejemplo, cómo me siento dentro de casa. Entonces, podríamos crear algunos desafíos que pueden ser manualidades que se pueden desarrollar en casa y luego compartir con la familia, como la ruleta de los sentidos, de cómo genero una ruleta y luego identifico qué estoy sintiendo en ese momento y genero un espacio para poder compartir y comentar con mi familia qué es lo que está pasando. Tenemos un producto también como el baila fútbol, por ejemplo, que lo que hace es generar una rutina de actividad física dentro de casa. También desarrollamos cápsulas audiovisuales que compartimos a través de WhatsApp, que compartimos también en las redes sociales, de tal forma que son sesiones de 12, 15 minutos que pueden servir como referencia para que los niños y niñas tengan un espacio para poder jugar. Asimismo con infografías. 5 minutos, Daniel. Pero esta propia desigualdad que existe en nuestro país hace que, por ejemplo, la conexión a Internet no sea igual para todos y todas. Entonces tuvimos que adaptarnos también a ese contexto. No podemos enviar un video porque quizás el plan de Internet de las familias pues no es digamos, no es tan grande como para poder descargarlo. Bueno, pues imprimimos guías y se las llevamos directamente a los barrios y entregamos estas, digamos, láminas que son como álbumes donde van ellos recolectando cada una de las figuras cuando se termina una actividad. Entonces, siempre hay una forma de poder adaptarnos. Nosotros les promovemos mucho lo que es la resiliencia y lo hacemos a través de este trabajo. Y un caso muy emblemático para nosotros es el del barrio de Nuevo Amanecer, que fue el primer barrio en el que empezamos a trabajar en San Martín de Porres hace ya 5 años. Nosotros tenemos digamos, un concepto de programa que busca generar la sostenibilidad social del mismo. Es decir, después de un tiempo ya no hay un financiamiento directo para estos programas, pero la comunidad sigue llevando a través de los líderes que hemos capacitado, los talleres sociodeportivos para que los niños del barrio puedan seguir participando de estos. Y también pensando ahora un poco en lo que es la sostenibilidad financiera del programa, hemos empezado a trabajar pilotos con una consultora de emprendimiento para poder transferir esas habilidades a las comunidades. En ese sentido, venimos trabajando un poco también en nuestra visión, en lo que van a ser los siguientes años, de poder incidir en muchas más familias y en poder de alguna forma escalar nuestro impacto. Es por eso que estamos también bastante abocados ya a lo que es el trabajo en la transferencia metodológica, buscar compartir nuestra metodología con diversas instituciones que luego puedan también llevarlo y hacer la suya en otro contexto. Por ejemplo, hemos empezado a trabajar
con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, parte del Ministerio de Educación, capacitando ya a casi 250 docentes en nuestra metodología y en cómo poder aplicar esas herramientas lúdicas dentro de lo que es la educación remota. Tenemos varias rondas de capacitación, estamos trabajando con diferentes socios estratégicos, tanto en Lima como en otras partes del Perú, y también buscando incidir en cada vez diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, justamente para poder compartir todo lo que hemos venido aprendiendo en estos años, porque es muy importante que en esta, digamos, intención de reducir la desigualdad que existe en nuestra sociedad, pues todos los actores que somos parte de la misma podamos intervenir y trabajar en conjunto. En nuestro caso, desde una organización social, poder trabajar directamente con la población beneficiaria, que son las comunidades, pero también trabajar de la mano con la empresa privada y con diferentes instituciones públicas, de tal forma que entre todos podemos sacar diferentes proyectos adelante y a la vez también poder romper estas brechas que existen actualmente. Eso es lo que quería compartirles un poco y quedo atento a algunas consultas que puedan surgir después también. Muchas gracias. Claro. Daniel, nos queda un poquito más de un minuto. Quería saber si podíamos contestarnos en referencia a cómo suele ser un día en el inicio de Fútbol Más, ¿no? Para que use sus 15 minutos completos. Claro que sí. ¿Y cuántos niños se puede utilizar por barrio? ¿Cuántos niños con cuántos niños se trabaja por barrio? Mira, nosotros teníamos más o menos un trabajo entre 100 y 150 niños y niñas por cada uno de los barrios en los que trabajábamos. Las sesiones eran en la tarde, llegaban las duplas que trabajaban en cada uno de estos, empezaban a decorar la cancha porque nosotros buscamos de alguna forma recuperar el espacio público, llegaban los niños directamente a participar de esas sesiones y trabajábamos aparte de la sesión sociodeportiva como tal, talleres con padres de familia, actividades en el barrio, nos sumábamos también a quizá alguna campaña que se quiera, que era parte de la municipalidad, nosotros siempre como buscando colocar mucho color, mucha alegría desde nuestro lado, desde el juego, impulsando para que eso sea como el inicio o esta semilla que pueda crecer luego a generar un cambio en general. Esperamos pronto volver a eso un poco porque estamos pues todavía en contexto de aislamiento social, pero sabemos que pronto se va a poder poquito a poco regresar también en los barrios. Desde luego. Muchísimas gracias, Daniel, y recuerden a todas las personas que están participando en este foro de sostenibilidad que pueden escribir en la herramienta de preguntas y respuestas las dudas que tengan y al final de la intervención de nuestros panelistas vamos a escoger preguntas al azar para que ellos las respondan. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Continuamos con la presentación. El siguiente es Rosa Bonilla, jefe de la gestión de reputación y desarrollo sostenible de Entel. Ella es bachiller en comunicación social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con diplomado en comunicación corporativa de la Universidad de Piura. Tiene un máster en Administración por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y máster en Neuromarketing por la Universidad de Barcelona. Además, es especialista en comunicaciones, manejo de crisis, gestión de reputación, sostenibilidad y desarrollo sostenible con experiencia en importantes transnacionales de rubro de finanzas, telecomunicaciones, seguro, salud y educación. Rosa, al igual que Daniel, tienes 15 minutos y te escuchamos con mucha atención. Hola, ¿qué tal? Gracias, Stephanie. Buenas tardes con todos. Quiero primero que nada agradecer a la Universidad San Martín de Porres por hacer realidad esta reunión de tantas personas que tratamos de alguna manera, desde donde estamos, buscar ser parte de alguna solución, ¿no? Vamos a compartir. No sé si la llegan a ver la pantalla, espero que sí. Se ve muy bien, Rosa. Sí, excelente. Ahora sí, a ver. Bueno, yo principalmente quería enmarcar un poquito el tema que nos convoca, que es desigualdad. En nuestro país tenemos muchos ejemplos de ella. No vamos a ahondar en los ejemplos porque los vemos día a día, lo vivimos día a día. Pero tenemos algunos tipos de desigualdad que es importante identificar, ¿no? Las desigualdades sociales, económicas, educativas, legales y de género. Todas ellas están interconectadas. En muchos casos, las económicas determinan las educativas, por ejemplo. En otros casos, las sociales determinan las legales. Las de género también pueden determinar las legales.
las y así vamos a encontrar una interconexión del tipo de desigualdad en el mundo, en nuestro país, en nuestra sociedad. Y dentro de las desigualdades hay una condición, hay el tema de discapacidad, que en muchos casos puede ser la razón de una desigualdad económica, la razón de una desigualdad social, de una desigualdad educativa, de una desigualdad legal. Entonces, para hablar de discapacidad, de nuevo, para volvernos a centrar en el tema, hay muchas de ellas. Hay físicas, hay sensoriales, hay intelectuales, hay psíquicas, hay viscerales, hay múltiples. Y digamos, la última discapacidad de la que se habla es la orgánica. ¿Por qué digo que es la última? Porque recientemente y a la luz de esta pandemia, podemos ya recién hablar de edades y de índice de masa corporal como una condición para o una condición para no. Entonces, cuando un derecho no llega de la misma manera para todos, es que empezamos a hablar de desigualdades o de discriminaciones, porque no estamos generando los espacios para que todos tengan o tengamos el mismo acceso a ese derecho que debiera ser, en todo caso, universal, que debiera ser un derecho en todo el sentido de la palabra. Si queremos repasar algunas de las discapacidades físicas, es, por ejemplo, una persona que no tenga una pierna, que no tenga un brazo, que no tenga ojos. Si es sensorial, es que carezca de algún sentido, ¿no? De visión, de olfato, de tacto, de oído. Si es intelectual, podemos citar algunos ejemplos, como, por ejemplo, una persona que tenga algún retraso mental o síndrome de Down. Si es psíquica, hablamos de alguna persona con alguna condición como, qué sé yo, como síndrome bipolar, con algo que haya sido determinado como un diagnóstico que haga que esta persona no tenga el mismo acceso a muchas oportunidades si es que no tiene alguna farmacología o algún fármaco que le permita poderse desarrollar como alguien que no tenga esta condición, ¿no? Cuando hablamos de visceral, estamos hablando de alguien que, por ejemplo, no tenga páncreas, no tenga hígado, bueno, hígado puede tener, pero digamos que no lo tenga completo, que tenga solo un riñón. Y eso evidentemente se convierte en una discapacidad. Y las múltiples son cuando tenemos, por ejemplo, una persona que además de una discapacidad intelectual tiene alguna discapacidad física, o si además de una psíquica tiene una visceral, y así. Cuando tiene más de una discapacidad es que se llama discapacidad múltiple. Como dije, la número 7 es una que todavía se está evaluando en ser, digamos, considerada como tal, pero ya se está hablando de ella porque ya existen en este momento situaciones de discriminación, de alguna manera, laboral, económica y legal, por este tipo de condición, porque recién se están empezando a tomar decisiones y se está empezando a conversar sobre esta discapacidad, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de discapacidad y por qué yo, que trabajo en una empresa de telecomunicaciones, hablo de discapacidades? Porque en el entorno de una empresa de servicios, en el ámbito de una empresa de servicios, hay mucho por abordar, hay mucho por hacer, hay una serie de actividades económicas y como siempre lo digo cada vez que me dan la oportunidad y me invitan con esta gente tan maravillosa que comparte con nosotros lo que nos está diciendo el día de hoy, Alex, mándalo a venir después. En sostenibilidad tenemos que abordar algo que tenga que ver con las actividades diarias, con lo cotidiano del negocio, con los procesos. Entonces, en una empresa de servicios, como una de telecomunicaciones, como una comentel, encontramos una oportunidad súper importante en la atención al cliente, en la atención directa al cliente. Esto es, encontramos que había una comunidad desatendida, ¿no? Que es la comunidad de las personas con alguna discapacidad auditiva. Y hay muchas más. Por eso es que primero les presenté la otra lámina, porque es infinito y eso quiere decir que las oportunidades también son infinitas para todos. Pero esta fue la primera que pudimos atender. Esta fue la primera con la que pudimos hacer un piloto, fue la primera con la que pudimos poner indicadores y fue la primera que fue escalable, inclusive ahora, inclusive después del inicio de la pandemia, pudimos mantener los talleres gracias a las plataformas digitales y a las telecomunicaciones.
Entonces, acá tengo algunas cifras de la OMS de cómo está la situación de las personas con alguna discapacidad auditiva. No toda discapacidad auditiva es sordera completamente, también hay hipoacusia. Hay una serie de discapacidades auditivas y en la mayoría de los casos o se detectan muy tarde y no se atienden por todos los problemas de salud, del sistema de salud que todavía hay mucho por hacer. Y también hay una evidencia muy clara de que la lengua de señas como tal, que es, digamos, el principal, ya se consolida como un idioma como tal en la comunidad de sordos, todavía no es tan conocido ni se entiende tanto en el Perú, en Lima, en muchas ciudades del Perú. Sobre todo porque no se considera como un idioma, como una lengua como tal, aunque ya tenga ese reconocimiento, ¿no? Desde el 2010. Entonces, esto nos motivó mucho más todavía en Entel de desarrollarlo, de aprenderlo, de incorporarlo dentro de la parte de atención al cliente. Y el 2018 empezamos con el proyecto. ¿Cómo empezamos? Convocamos a MAU, que es una organización, es un conjunto de personas, la mayoría sordas, otras que fueron en algún momento oyentes y que por algún tema de salud luego perdieron la audición, pero aprendieron a hablar hasta cierto punto. Y se juntaron para poder enseñar a otras personas a aprender lengua de señas, ¿no? No es la única asociación en el Perú, hay muchas más. De hecho, es todo un reto porque es muy importante entender que dentro de la comunidad de sordos del Perú hay, como bien dice en la lámina, ¿no? La lengua de señas, en nuestro caso se habla de lengua de señas peruanas, tiene muchas variantes, incluso dentro de Lima, fuera de Lima, cada es como el dialecto, ¿no? Entonces, importante entender esto porque no existe todavía una convención, no existe una agrupación que los reúna a todos necesariamente, ¿no? CONADIS hace muchísimos esfuerzos para, de alguna manera, para generar oportunidades de inclusión en el sector público, en el privado, que aún así no son suficientes porque tenemos que comprometernos todos, como siempre se habla en sostenibilidad, no solo la empresa, no solo la ciudadanía, es también el Estado, son las leyes y las normas y todo lo que se pueda hacer, la generación de políticas públicas para que esto avance. Entonces, yo creo que para que esto se cuente por sí solo, tengo a continuación un vídeo que les quiero mostrar de cómo vamos con el programa de señas que conectan. Te quedan 6 minutos. Excelente. Seña de activar. ¿Cómo es activar? Miren las manos de Yanela. Miren cómo es activar. Comienzan así y abren sus manos. Y luego esta es la seña de conectar y la seña de celular. Esa es activar. Esta es la seña como de juntar y esta es la seña de guardar. Juntas forman acumulable. La seña de activar. Activar. La seña de aprovechar, ¿te acuerdas? Ajá, muy bien. Ahora chip. Ajá. A ver, arreglar. Bien, muy bien. Wow, dice Yanela. Genial. A ver, afiliado. Ajá. Dando pequeños golpes en la palma. Y ustedes pueden, imagínense que están con un sordo frente a su espejo. Y las señas que han aprendido, ustedes mismos abren a su propia imagen en el espejo. ¿Ya? Por ejemplo, le saluda. Buenos días. Hola, para ver cómo se ve su imagen. Si hacen bien las señas. Muchísimas gracias por todo. Bueno, y ahí como pueden ver, voy a hacerles gracias. No sé cuánto tiempo me queda, creo que eran algo de algunos minutos. Sí, tranquila, te quedan 4 minutos, 4 y medio en realidad. Excelente. No sé si al final se dieron cuenta de que una de las personas que le está dando las clases a los asesores tiene una manera de hablar distinta. Ella perdió la audición a los 14 años o antes. Entonces tiene una manera distinta de hablar porque, claro, la gramática en, en,
en las personas sordas es muy distinta porque es muy práctica para ellos. Yo tengo la suerte de haber aprendido lengua de señas peruanas, también tomé las clases obviamente, porque quería entender también, quería entender lo que es inclusión. Inclusión no es mirar al otro con ojos de pobre, de pobrecito, no, de eso no se trata la inclusión, se trata de al contrario, de encontrar el valor en esa persona, de todo lo que pueda hacer, independientemente de que no pueda hacer algo que yo sí. Entonces es como aprendes todo lo opuesto, no es un tema de tener pena, sino de aprender a valorar todo lo que realmente hace y la paz mental que puede tener. Nosotros hemos aprendido muchísimo de nuestras profesoras sordas, como por ejemplo que decirle, o sea, sordo en lengua de señas es así, cuando dices sordo mudo, haces esta seña y es anular completamente a una persona sorda de hablar, porque ellos tienen una voz y esa voz la hacen saber a través de la lengua de señas, ¿no? Entonces, entre muchas otras cosas más, lo más lindo de todo es cuando puedes llegar a entusiasmar a otras empresas a incorporar este tipo de programas, como recientemente estuve en una charla con la gente de Ocitel y de Conadis a nivel nacional, y me enteré que, claro, ya lo había incorporado y ya atendían en lengua de señas. Entonces, eso dice mucho bueno de algún programa que uno piensa, pucha, somos los únicos, no. Entonces, cuando vas viendo que más empresas, de hecho, Totus también lo tenía incorporado desde hace mucho tiempo, en la parte operativa, lo que también es súper importante, que es el primer paso también para poder contratar a personas sordas, y eso, ¿no? De eso se trata el tema de abordar discapacidad, de empezar a hacer, pero con procedimientos, con metodología, con las herramientas que nos da todo lo que tiene que ver con el negocio en sí y los indicadores de sostenibilidad para poder hacer de esto algo escalable, ¿no? En todo caso, y buscando alguna mejora y añadir valor también al negocio. Gracias. No. Listo, Rosa, nos queda un minuto y medio, igual que Daniel. Quería aprovechar de hacerte una consulta, si bien la sostenibilidad es súper importante al mostrarle el lenguaje de señas a los trabajadores de esta empresa, quería saber si, como sabrás, el Conadis obliga a que las empresas privadas contraten al 3% de trabajadores con discapacidad. Quería saber qué tipo de trabajadores y cuánto se ha contratado en Entel y con qué tipo de discapacidad. Para empezar, tal y como lo comenté, justo ese fue un primer dilema, ¿no? Porque no se trata de crear una posición de trabajo pensando en que alguien tiene una discapacidad, sino todo lo opuesto. Es que esa posición sea perfectamente tomada por alguien que tiene alguna discapacidad y yo estoy listo para recibirlo. Entonces, la adopción de este programa nos permitió poder tener capacidad. En el área de atención al cliente pudimos contratar a dos personas sordas que no tenían ningún inconveniente en comunicarse con el equipo de tienda porque ya habían personas que podían hablar, que podían comunicarse. Entonces, creo que el valor de esto es precisamente el crear un ecosistema para que realmente una contratación sea por el valor de la persona sin que lo que no pueda hacer sea un límite. De eso se trata la inclusión, ¿no? De adaptarnos nosotros para no perdernos de ese gran potencial que existe en esta comunidad, sin mencionar todas las demás, ¿no? Sí. Claro, muchísimas gracias. Recuerden que cualquier tipo de duda lo pueden escribir en la herramienta de preguntas y respuestas que tienen en su pantalla. Muchas gracias, Rosa. Vamos a continuar con la presentación de Manuel Silva, quien es director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Scotiabank. Él es fundador y presidente de Kunam, plataforma que busca fortalecer el ecosistema de emprendimientos sociales y ambientales en el país. Cuenta con más de 10 años de experiencia en sostenibilidad, comunicación y asuntos corporativos. Él es licenciado de Comunicaciones por la Universidad Católica con un máster en Desarrollo Internacional, Políticas y Gestión Pública por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Bienvenido, Manuel. Te escuchamos con mucha atención. Recuerda que tienes 15 minutos. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a todos también. Felicitaciones por el evento a la facultad.
y a la Universidad San Martín de Porres. Este tipo de espacios definitivamente son de súper valor para que diferentes organizaciones como las que estamos aquí hoy reunidos podamos compartir con ustedes algunas de las iniciativas que venimos haciendo, que sin duda todavía tienen muchas oportunidades de seguir creciendo, pero creo que los ejemplos que han compartido tanto Daniel como Rosa son una muestra del impacto y el rol que puede tener el sector privado en el, para acelerar el desarrollo del país. Voy a compartir mi pantalla. Perdón, creo que se ve bien, ¿sí, no? Se ve perfecto. Excelente. Entonces, bueno, les vengo a hablar del trabajo que venimos haciendo en Scotiabank vinculado al tema de reducción de desigualdades. Creo que lo principal es empezar por el propósito que mueve una organización como la nuestra y el propósito que en general es un tema que está tan presente ahora en las organizaciones, ¿no? ¿Para qué existe una organización? ¿Qué extrañarías de ella si es que dejara de existir? Y es un poco lo que mueve a todos los colaboradores, a toda la cultura que se sostiene en los propios valores de la organización. En nuestro caso, este propósito es súper claro. Trabajamos por un mejor futuro para todas, para todos nuestros grupos de interés, colaboradores, clientes, proveedores, accionistas, comunidades donde operamos, entre otros, ¿no? Es lo que nos inspira realmente a construir una empresa, como nos gusta decir, más humana y más consciente. Más humana porque queremos ser una empresa que sea mucho más empática, mucho más consciente de sus impactos y que trabaje para poder mitigarlos y para que además los impactos que sean positivos puedan ser maximizados, ¿no? Lo que nos pueda dar lo mejor de nosotros, sin duda. Este propósito se sostiene en una cultura basada en valores, una cultura muy marcada dentro del grupo Scotiabank, donde pueden ver cuatro valores claros: el respeto, valorar cada voz, integridad, actuar siempre con honor, pasión, dar lo mejor de nosotros, y responsabilidad, siempre lograr lo que nos proponemos. Y si bien no es un valor, sí somos una cultura que promueve mucho el optimismo. Y de hecho, en situaciones como las que estamos viviendo, por las que el país está atravesando, tener una mirada optimista ayuda mucho a trabajar para superar esta difícil coyuntura que nos ha tocado a todos vivir. Nuestra estrategia de sostenibilidad, nuevamente, siempre bajo el paraguas de nuestro propósito por nuestro futuro, tiene cuatro ejes: por un país más próspero, por un país más equitativo, por un planeta más sostenible y por empresas más humanas. En el eje de por un país más próspero, nosotros trabajamos en iniciativas que promueven la inclusión económica de más personas. Ahorita les voy a contar más sobre estas dos iniciativas que además están muy relacionadas con el ODS de reducción de desigualdades. Luego, trabajamos para promover una cultura diversa e inclusiva, que es una de las principales líneas de trabajo al interno en el grupo Scotiabank y que ahora estamos buscando compartir al externo con nuestros grupos de interés y con la comunidad en general. En el eje de planeta más sostenible trabajamos para hacer frente al cambio climático, desde la propia mitigación de nuestra huella de carbono hasta la movilización de recursos, porque el sector financiero moviliza recursos, moviliza inversiones, otorga créditos, pero lo que buscamos es que esos recursos, que estos créditos justamente consideren criterios sociales y ambientales más allá de los económicos que tradicionalmente se evalúan para otorgar este tipo de, o para movilizar este tipo de recursos. Y en el último eje de empresas más humanas, donde también tenemos iniciativas vinculadas al tema de reducción de desigualdades, lo que queremos es movilizar a nuestros colaboradores e inspirar a otras organizaciones a que se comprometan con construir un mejor futuro. Y ahí tenemos nuestro programa de voluntariado, tenemos un comité de sostenibilidad que estamos próximos a lanzar dentro del banco, donde hemos involucrado a muchos colaboradores, justamente pensando en que la diversidad que tenemos al interno pueda aportar a que nuestra estrategia sea cada vez más sólida, y además mirando de cerca el tema de derechos humanos, que es una prioridad muy importante ahora para las organizaciones. Abajo pueden ver los objetivos de desarrollo sostenible que hemos priorizado. El 10 concretamente, el de reducción de las desigualdades, es uno del cual les voy a hablar de varias de las varias de las iniciativas de las que les voy a hablar ahora están conectadas, pero también trabajamos para el ODS-1, fin de la pobreza, para el ODS-4, educación de calidad, para la igualdad de género como uno de los principales ODS, trabajo decente y crecimiento económico, que es el 8,
por la naturaleza de nuestro sector y el aporte que puede lograr temas como la inclusión económica, la educación financiera, el ODS 13 de Acción por el Clima, con todo el trabajo para hacer frente al cambio climático y definitivamente trabajando siempre en alianzas para lograr estos objetivos. En el eje de inclusión económica tenemos dos proyectos que la verdad es que nos entusiasman muchísimo. Uno lleva muchísimos años ya realizándose, se llama Formando Emprendedores del Mañana. Lo que buscamos con esta iniciativa es contribuir a la educación financiera, previsional y emprendedora de niños, niñas y adolescentes de dos regiones del país, Lima y Piura, donde actualmente intervenimos. De hecho, estamos presentes en 120 colegios. En estos tres últimos años hemos impactado a más de 130.000 estudiantes. Y de hecho, lo interesante, más allá de todos los conceptos que ellos aprenden sobre estos temas, es que formamos clubes de emprendimiento, a partir de los cuales estas niñas, niños y adolescentes pueden hacer realidad ideas de negocio que tenga. Y nosotros, de hecho, otorgamos capital semilla para que las mejores ideas, escogidas obviamente por un jurado evaluador, puedan recibir este financiamiento y puedan hacerse realidad. De hecho, a partir de este año y hacia el 2024, mirando la siguiente etapa de esta intervención, estamos contemplando cuatro espacios importantes o cuatro cambios importantes. Primero, definitivamente la pandemia nos ha enseñado que lo digital se está acelerando cada vez más. Sin duda hay una brecha de conectividad importante en el país. Sin embargo, creo que hay importantes esfuerzos de cómo la educación se está soportando en este tipo de plataformas. Y lo que queremos justamente es que este contenido que tenemos de Formando Emprendedores del Mañana pueda estar digitalizado, pero para que pueda ser accesible para más personas. Ya no estamos hablando de chicos, chicas y adolescentes de Lima y Piura, sino por qué no impactar a jóvenes y alumnos en todo el país. Entonces, estamos apuntando a digitalizar todo este contenido súper didáctico, a establecer un sistema blended que combine las capacitaciones en las clases presenciales, cuando se retomen desde luego, y continuar con clases o capacitaciones virtuales, seguir otorgando capital semilla para ideas de negocio, y de hecho trabajar en alianzas con el sector público para que esto definitivamente sea más sostenible. ¿No? ¿Por qué es importante este tipo de iniciativas? Porque una educación financiera, lo que nos permite a todos es justamente en periodos como los que estamos viviendo y al haber tomado buenas decisiones financieras, poder hacer frente, ¿no?, a la crisis. Si perdemos el empleo, si tenemos que reducir costos, si tenemos que ahorrar, hemos tomado las decisiones de manera inteligente, de modo que construyamos o fortalezcamos nuestra resiliencia financiera, como se conoce, ¿no? Y al desarrollar las habilidades de emprendimiento también en los chicos y chicas, lo que estamos impulsando es que ellos puedan ver como una opción de desarrollo profesional el emprender sus propias ideas de negocio. Por el otro lado, tenemos un proyecto que estamos a puertas de lanzar en alianza con Care Perú, que se llama Mujeres Resilientes, y aquí lo estamos enfocando en mujeres emprendedoras que se han visto impactadas por la coyuntura de COVID-19, han visto sus actividades impactadas, han dejado de percibir ingresos, y lo que queremos hacer es ayudarlas a replantear sus negocios o diversificar sus fuentes de ingreso para que de esta manera puedan sostener la calidad de vida de sus familias, y además, sobre todo, porque la independencia económica para la mujer es muy importante, ¿no? Están diversos estudios, de hecho, un estudio de Harvard Business Review, lo que nos dice es que la mujer de cada dólar que recibe como ingresos reinvierte el 90% en el bienestar de su familia, ya sea salud, educación, nutrición, etcétera, versus un hombre que solamente invierte un 40%. Entonces, reactivar a las mujeres, además, por todas las aristas involucradas es muy importante. Eso es algo que vamos a trabajar a lo largo de los próximos 2 años. 5 minutos, Manuel. De acuerdo. De hecho, seguimos trabajando por la capacitando a los colegios a pesar de esta coyuntura. Continuamos con la tarea de capacitar a los clubes de emprendimiento de Formando Emprendedores del Mañana. Y, como les decía, este programa desde hace muchísimos años viene impactando la vida de más de 200.000 chicos y chicas a nivel nacional. Luego, otro frente por el cual trabajamos para reducir la desigualdad es la inclusión. Creemos firmemente que la inclusión nos hace más fuerte, por eso en Scotiabank decimos que son bienvenidos todos. Trabajamos en 3 ejes, equidad de género, la comunidad LGBT+, y personas con discapacidad. Tenemos un premio que se llama el Premio Igualitario. Toda la gestión interna que venimos realizando queríamos
compartirlo externamente, reconociendo a otras organizaciones que estén comprometidas con la reducción de la brecha salarial de género, que en el Perú es de cerca del 30%, y esta es una cifra del 2019. Es decir, una mujer tiene que trabajar aproximadamente 150 días más para ganar lo mismo que un hombre, y definitivamente eso no está bien. Y esto lo hacemos con diferentes aliados como Equales, PricewaterhouseCoopers, El Comercio y Wunderman-Thompson. Además, este año lanzamos una iniciativa muy, muy de mucho impacto, donde queríamos reconocer la diversidad de género y la identidad de género en el país, dándole la oportunidad a nuestros clientes para que ellos elijan el nombre con el cual quieren que los llamemos a través de todos nuestros canales de atención, ya sea en el app, ya sea en ventanilla, ya sea a través del contact center. Y la verdad es que lo lanzamos justamente por el Día del Orgullo en junio, y lo que buscaba era eso, visibilizar de que existe la diversidad de género y de que es importante reconocer la identidad de género de cada persona si queremos realmente construir un país con oportunidades para todos y para todas. Y bueno, y justo hoy, también en esta mirada del propósito y en esta mirada de tener una voz activa sobre desafíos tan importantes que tenemos como país, como el tema de la violencia de género, decidimos alzar la voz y decidimos compartir un mensaje que ya viene siendo compartida por muchas personas, sobre todo mujeres, que son acá las víctimas de este tipo de violencia de género, agresiones sexuales, y no tengo que mencionar el caso que ha desatado todo esto porque creo que todos lo conocemos, pero sí creíamos que era importante manifestarnos como organización porque toca que todos y todas alcemos la voz justamente para visibilizar el problema y la urgencia de actuar todos en conjunto hacia ello. Finalmente, también nuestro eje de voluntariado contribuye al tema de reducción de desigualdades. Nosotros nos vimos con el desafío este año de replantear todo nuestro voluntariado, que era súper fuerte en el banco de manera presencial. Lo adaptamos a un formato digital con tres ejes de acción como los que ven aquí. Uno, enfocado a donar el talento de nuestros colaboradores al servicio de otras organizaciones que lo necesitan. Un segundo eje que llamamos Desafío WIN, porque la cultura dentro del grupo Scotiabank se llama Cultura WIN, y este es un fondo concursable para que nuestros colaboradores presenten ideas de impacto social y ambiental y nosotros las financiamos para hacerla realidad. Y un tercer eje donde involucramos a nuestros colaboradores en los programas que les he contado, como los que tenemos de Formando Emprendedores del Mañana y el de Mujeres Resilientes, para que ellos participen del impacto que genera la inversión social del grupo Scotiabank. Un solo ejemplo de esto es la alianza que cerramos con la Fundación Forge, que trabaja para fortalecer la empleabilidad de chicos y chicas que han terminado sus estudios secundarios y que quieren seguir creciendo. Entonces, hacemos con nuestros voluntarios del área de operaciones del banco, desarrollamos una capacitación de 15 semanas en temas de atención al cliente para que estos jóvenes puedan aprender sobre esto y luego postular e incorporarse a otras organizaciones. Y también nos hicimos presentes con una colecta de nuestros propios colaboradores a través de nuestra plataforma de voluntariado, a través de la cual donamos equipos de protección al personal de salud por, obviamente, las razones de protección que necesitan para hacer frente al COVID-19. Para cerrar solamente, yo quiero dejar dos mensajes, ¿no? Les he hablado de algunas iniciativas, les he hablado de la importancia del propósito y de cómo todo lo que hacemos es coherente con ese propósito, como manifestarnos ante una situación como la que está presente en la conversación hoy sobre la violencia de género. Y lo que creo que es importante dejar es que como empresas necesito, como personas que trabajamos y que estamos comprometidas con este tema, necesitamos contribuir a construir mejores empresas para el país. Y sobre todo, darnos cuenta de que si como empresas contribuimos a construir un país con oportunidades para todos y todas, eso definitivamente siempre va a ser un mejor país que el que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Listo, Manuel, muchísimas gracias. 14 minutos exactos. A ver, vamos a empezar con la rueda de preguntas para todos los panelistas. Les voy a pedir que prendan sus cámaras para que todos puedan conocerlos. A ver, vamos a empezar. Las preguntas en su mayoría son dirigidas para cada uno de los panelistas. Le queríamos empezar con una que vaya para todos, ¿no? ¿Cuál es de Leonardo Velarde? Una pregunta interesante. Según las estadísticas y análisis históricos, ¿qué tipo de discapacidad es la más frecuente o significativa en el país y cómo se puede ayudar a la misma? Este dato lo debe tener con nadie, más que todo, ¿no? Pero en todo caso, las personas que trabajan con población que presenta algún tipo de discapacidad, ¿cuál ha sido el predominante, ¿no?
Bueno, de la información que tenemos nosotros en las primeras revisiones que teníamos, es la psíquica y es muy invisible. O sea, hay mucha gente padeciendo de depresión y no tiene diagnóstico. Y a veces nos enteramos de esto por las noticias, o sea, noticias terribles de personas que se han suicidado o que han hecho algo terrible. Entonces, la psíquica, que es la invisible o la menos visible de todas, es la más grande en nuestro país. De hecho, lo que dice el colegio, no sé si es el colegio de psicoanalistas o psicólogos del Perú, es que algo del 85% de la población peruana se estima que tiene algún problema de depresión. Entonces, esa es la mayoritaria, la invisible, ¿no? Es terrible, pero bueno, es algo de lo que hay que empezar a hacerse cargo. Bien, tenemos otras consultas, por ejemplo, ¿cómo Fútbol Más, de Leonardo Velarde, cómo Fútbol Más afronta el tema de los valores éticos, considerando que en varias localidades se han debilitado o perdido? Bueno, de hecho, nosotros fomentamos diferentes valores a través de los programas en los que trabajamos y justamente una de las herramientas que mostraba, que es la tarjeta verde, nos permite, digamos, evidenciar, digamos, es muy común, por ejemplo, que tengamos a un niño en la clase que no presta atención a los ejercicios, que genera desorden. Entonces, lo normal es que nosotros lo veamos como una persona que no está como comportándose de una manera adecuada. Pero quizás ese niño es el primero que llega y el que nos ayuda a colgar todos los banderines en la cancha y a decorarla de la mejor manera. Entonces nosotros le sacamos una tarjeta verde para valorar su puntualidad. Y entonces cambia completamente el enfoque. Ya no es, bueno, veamos las cosas malas que haces y te vamos a enseñar a comportarte de una buena manera, sino es, oye, tú ya de por sí tienes algunas cosas buenas dentro de ti, como cualquier persona. Vamos a valorar eso, vamos a generar que tú seas un ejemplo en ese sentido para tus compañeros y compañeras, y eso va a hacer que vayan desarrollándose y aflorando el trabajo en valores, que luego ellos mismos van a poder ir identificando y van a identificar, oye, mira, él es responsable, está siendo un buen ejemplo para nosotros, bueno, vamos a copiar esas buenas prácticas. Entonces, Claro, y eso trabajamos de es esa lo forma, que ¿no? La idea que das es bastante interesante y eso me lleva a bifurcar para una pregunta que están haciendo desde redes sociales, ¿no? Tenemos en el ambiente del fútbol peruano algunas figuras que no son las más idóneas, tenemos muy buenos jugadores, pero tenemos algunos un tanto indisciplinados que encima reciben cobertura mediática por lo que realizan, ¿no? Algunos de los chicos en los cuales has llegado a conocer por el fútbol te han dicho, oye, este jugador no me parece que está bien lo que está haciendo, él era mi ejemplo, pero me siento desilusionado. ¿Alguna vez has tenido ese tipo de experiencia? Pasa mucho con los niños que sí, hablar de un jugador, de sus jugadores favoritos, como les ilusiona mucho. La verdad es que también pasa mucho que un niño o una niña realmente esta capacidad de juzgar, por así decirlo, no la tienen, digamos, desarrollada tanto como quizás las personas adultas. Entonces, no es que, oye, sale en el periódico, incluso no pueden llegar a identificar el comportamiento. O sea, eso también es rico en el sentido de justamente no intentar visibilizar esos comportamientos, sino intentamos poner, digamos, buenos ejemplos, hablamos de jugadores importantes, siempre hemos intentado contactar a algunos también jugadores para que vayan a contar su experiencia de cómo han salido de estos barrios que existen a lo largo del Perú y cómo han podido con trabajo poder llegar a ser profesionales. Entonces siempre buscamos resaltar esa parte positiva, en vez de, digamos, identificar algunos malos comportamientos que no se deberían repetir. Entonces, otra vez, como el enfoque siempre está en valorar lo positivo antes de en juzgar las cosas negativas que existen en nuestro propio comportamiento. Bien, y tenemos una pregunta para Manuel de las mujeres del programa de Mujeres Emprendedoras, que estaba súper interesante. Si nos podría mencionar cuál es la estrategia para haber escogido a estas mujeres emprendedoras, qué requisitos han tenido, y si es que este programa sigue, ¿no? ¿Dónde pueden participar algunas personas que quisieran formar parte de este programa? Manuel, tu micro está apagado, préndelo. Gracias por avisarme. Gracias por la pregunta también. De hecho, como les mencionaba, es un proyecto que recién vamos a lanzar, así que estamos en todo el proceso de selección de las mujeres con las que vamos a trabajar.
estamos teniendo, trabajando de la mano de esto con la ONG Care Perú, o Care Perú, lo que es, criterios que estamos considerando desde luego son actividades económicas que se han visto paralizadas por la coyuntura del COVID-19, como por ejemplo el sector turismo o el sector comercio, donde claramente hubo todo el periodo de cuarentena y de aislamiento social obligatorio, entonces durante muchos meses estuvieron sin operar y en esos meses justamente no pudieron percibir ingresos y actualmente tampoco es que se han reactivado al 100%, todo lo contrario. Lo que se avecina va a ser todavía meses un poco difíciles, entonces queremos ayudarlas y acompañarlas justamente. Y el programa contempla, de hecho, al cierre, otorgar también capitales semillas para que ellas puedan reactivar sus negocios. Entonces, estamos en todo ese proceso. Les puedo dejar mi correo por el chat para que puedan contactarme después y poder ver de qué manera nos pueden hacer llegar con información sobre ciertos perfiles de emprendedoras. Estamos contemplando implementar este proyecto en 4 regiones del país, así que sin duda podemos considerarlas en Lima, Arequipa, Cusco y La Libertad. Entonces, de hecho, sin duda podemos considerarlas para poder ser parte del programa. Así que yo les dejo mi correo por el chat y por ahí podemos me pueden hacer llegar la información. Ahorita mismo te los estoy dejando. Claro, igual, Manuel, muchas gracias. Vamos a, ahí justo está el correo, ¿no? Manuel.silva, me parece, ¿no? @scotiabank.pe. Bien, no alcanza tiempo para más preguntas. Le agradecemos a todos los que han participado. Igual esto se está pasando en vivo por las redes sociales del Foro de Sostenibilidad de la Universidad San Martín. Así que los moderadores también pueden ingresar y si desean responder algunas de las otras preguntas que quedan ya después de que acabe esta sesión. Después les agradecemos mucho y antes de que acabe esta presentación, les vamos a pasar una encuesta de satisfacción de sostenibilidad en curso que tiene algunas preguntitas, ¿no? Por ejemplo, ¿recomendarías a alguien participar en los eventos organizados por la Oficina de Sostenibilidad? ¿Qué otros temas les gustaría? La retroalimentación es importantísima para los organizadores. Vamos a dar unos minutitos para que respondan esta encuesta. Listo, muchísimas gracias a todos. Recuerden que este video se queda grabado en las redes sociales del Foro de Sostenibilidad de la Universidad San Martín de Porres. Le agradecemos mucho a Rosa, a Manuel, a Daniel y a todas las personas que han participado en este foro. Quedan algunas preguntas pendientes, como lo mencioné, están en las redes sociales por donde se ha transmitido en vivo este foro. Recuerden que tenemos otro encuentro a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer moderar este foro y un gusto conocerlos por Zoom, aunque sea, por la nueva normalidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por conectarse y la atención. Chao, chao.